Hello, hello. Good evening, everyone. Hola, chicos. Buenas noches. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Saraí. I'm How are good. you? Hi, Selma. You're good. Bye. Yes. Hi. How are you? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Listos para la clase de hoy? ¿Listos para un examen de la clase de ayer? No, ya los asiste otra vez. No, no hay examen. Ya les dije que no hay examen, ¿verdad? Hasta que lo hagan en plataforma. Ahí están los dos tipos de examen, ¿verdad? Que es el midterm, que es uno a mediados del módulo, y el final, ¿verdad? Pero son bien cortitos y bien fáciles. Ok, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ok, chicos. A ver si recuerdan cuál fue el tema del día de ayer. Estuvimos hablando de los possessive pronouns. Very good. ¿Y cuáles son los possessive pronouns? My, cambia a my. ¿Sí? My, your. Ajá, vaya. Si yo les digo he, cambia a his. Ajá. She. Hair. Hair. Okay. I. My. My. You. Your. We. They. Or. They. Sorry. There. Very good. Very good. Okay. Un ejemplo con possessive Se pronoun. Se pueden quitar. Un ejemplo con possessive pronoun. Por ejemplo, podemos decir, my name is Magali. ¿Sí? Your name is. Y usted dice el nombre. Mario, Selma, Saraí, Ruth, Sofía. Your name is. ¿Ok? Esos son los que vimos en la clase de ayer, los possessive pronouns. Pero ahora vamos a ver sobre el verbo to be, ¿verdad? Algo que casi todos conocemos, lo hemos escuchado en algún momento, el verb be. No sé quiénes ya pudieron ir a la plataforma y hacer algunos ejercicios. Sí, muy bien. ¿Se adelantaron al verb be? ¿Pudieron trabajar el verb be? ¿No? Un poquito. Poquito, ok, si pueden adelantar, pueden hacerlo, ¿verdad? Correcto. No hay problema. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Pero creo que la compartí mal, permítame, voy a dejar de compartir. Felicito a los que ya fueron a la plataforma y estuvieron trabajando, ¿verdad? No escucha nada, dice Miguel. Hola, debe hola, de teacher, ajustar, no escucho nada. Debe de ajustar, si gusta puede salirse y volver a entrar. Hola. Porque cuando pasa eso, permítame, voy a escribirle acá. Teacher, no escucho. No escucha. No escucha nada. Ok, vamos a ver. Se salió, ¿verdad? Presentar. Déjeme ver si puedo compartir la presentación de PowerPoint. Hoy sí. Ahí está. ¿Pueden verlo? Sí. The verb be. This is what you're going to study today, the verb be. And, well, with the verb be, we use am, is, are. Okay? Am, is, are. Con los mismos pronombres, pero no los possessive, sino que con los pronombres normales, nosotros usamos el verbo to be. Pronombre es una cosa y verbo to be es otra. ¿Sí? Es un verbo, no es un pronombre. Los pronombres que vimos ayer están acá abajo, pero esta no es la forma possessive, es la forma normal. ¿Sí? I, she, he, it, they, we, you. Se combina con el verbo to be y forma algo. ¿Qué algo? Por ejemplo, ¿por qué está clasificado de esta manera?
I am. El I solo se puede usar con el am. ¿Ok? Am. Digamos todos. Am. 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 ¿Ok? For example, I am a teacher. Or I am Magali. ¿Ok? ¿Y qué significa entonces el am? Yo soy. Yo soy o estoy. Muy bien. Depende de lo que usted continúe diciendo. Por ejemplo, si yo digo, I am a teacher, yo dije, yo soy. Estoy usándolo como soy, una maestra. Pero si yo digo, I am speaking, yo estoy hablando. O sea que el verbo to be significa ser o estar. ¿Sí? Significa dos cosas el verbo to be. Colocamos mute a los micrófonos, please, que por ahí estoy oyendo la novela que están escuchando. Ser o estar significa el verbo to be. Ya vamos a ver quién es el que está viendo la novela. Pasión de Gavilanes, dice. Me la inventé ahorita, no sé si existe. Vamos a ver el chat. Dice Manuel Antonio Rivas. Y así hay una novela que se llama igualito como usted se la acaba de imaginar. Ah, pues la escuché en algún lado, ¿verdad? Sí existe Pasión de Gavilanes, ¿verdad? Ah, pues la escuché por algún lado. No es que la teacher pase viendo novelas, no. Dice Manuel Antonio que va en el busito. Dice, vámonos todos con Manuel Antonio en el bus. Dice, va escuchando y viendo. Vaya, está bien, no se preocupe, Manuel. Mire, los felicito ese esfuerzo que hacen, ¿verdad? Hay algunos que así les va a tocar a veces desde su trabajo. Algunos reciben las clases del trabajo solo escuchando, pero siempre comuníquenmelo, ¿verdad? Vaya, ok. Miren, entonces el verbo to be significa ser o estar. Si yo digo, I am a teacher, estoy diciendo yo soy una maestra. Pero si yo digo, I am speaking, yo estoy, no estoy diciendo yo estoy hablando. I am teaching, yo estoy enseñando. ¿Ok? Vaya, ese con el I se usa el am. No podemos usar el is ni el are con el I. ¿Ok? Usted no puede decir I is, no, es incorrecto, por eso está abajo del am. Teacher, acá, ¿sí? What did you teach? What do you teach? ¿Qué es lo que enseña? Uh-huh. English. I teach English. Uh-huh. Okay, very good question. Okay, luego acá el is se usa con los pronombres he, she, it. ¿Con cuáles pronombres se utiliza el is? Con she, he, it. Okay, very good. Entonces, usted puede decir, por ejemplo, she is my friend, she is my brother, no, he is my brother, she is my sister, for example. Ella es mi hermana, él es mi hermano. It is what? It is my cell phone, ¿ok? It is my cell phone. El it se usa para cosas, ¿verdad? ¿Y qué estoy diciendo? Este es, ella es, él es, y lo combino con el is, ¿ok? También puedo usarlo como está. No solo como es, también como está. For example, she is teaching the class. Ella está enseñando la clase o impartiendo la clase. She is paying attention in the class. Ella está prestando atención en la clase. Se puede usar como el is como es o está. Y después del está, usted coloca un verbo. ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Ok. ¿Ninguna pregunta hasta el momento? ¿No? Vaya. Me asusta cuando se queda calladito porque a veces me recuerdo cuando los profesores me preguntaban, ¿verdad? En general. ¿Alguna pregunta? Y yo no decía nada porque en verdad no había entendido nada. No era porque no tuviera preguntas. Tenía 1000 preguntas, pero daba pena. Pero si hay alguna pregunta, pueden preguntarlo aquí en el chat, ¿verdad? Si tienen pena hablar. Ok, luego vamos con el are. El are es la forma plural de decir las cosas, ¿verdad? Siempre es ser o estar, solamente que en plural.
Por ejemplo, they are. Ellos son o ellos están. Luego está el we. Nosotros. We are. Nosotros somos o nosotros estamos. Y luego está el you. You are. Tú estás o ustedes están. ¿Ok? You are. For example, you are paying attention in the class. Ustedes están prestando atención en la clase. You're paying attention in the class. You are studying English right now. Todos ustedes están estudiando inglés. You are studying English. ¿Ok? Están. Ahí después del verbo to be, usted coloca otro verbo. ¿Verdad? Que es estudiando, saltando, corriendo. Pero este es el verbo que es un auxiliar. Ustedes están. Or, for example, you say, you are students. Ustedes son estudiantes. I am a teacher. You are students. ¿Está claro eso? I am a teacher. You are students. Yo estoy usando el am porque hablo de I. I am a teacher. You are students. Aquí con ustedes elegí are porque estoy hablando de ustedes. No puedo decir you is ni they is. O sea que estos no los puede combinar con nosotros, sino que solo con los que están acá. Con el verbo to be que está acá. Pero teacher, ¿y por qué el verbo to be es así, que tiene tres? Son tres diferentes estilos de decir el verbo to be, ¿verdad? Uno es para yo, el otro se usa para third person singular, terceras personas, y esto es para los plurales. Pero es el mismo, ser o estar. ¿Estamos? Yes. Ok. Vale, vamos a la siguiente página. A veces con la explicación no tenemos muy claro. Queda bien claro cuando lo llevamos a la práctica. Por eso vamos a practicar ahorita. Vamos a ver. Solo voy a borrar lo que está acá arriba. Déjenme ver. Vamos a ver. Ahí está. Tengo algo aquí en el chat. Cada verbo tiene su forma de conjugar. ¿Es pregunta o lo está diciendo? Sí, cada verbo tiene su forma de conjugar. Depende, o sea, usted va a hablar, el verbo no, cada verbo no. El verbo to be es un auxiliar en este caso. Entonces usted usa un verbo, ¿verdad? Pero acá el verb be se usa en la oración como un auxiliar, solo para ayudar a la oración a darle un soporte, pero no es el verbo principal. Por ejemplo, si yo digo, I am studying, ¿cuál es el verbo principal? Si yo digo, yo estoy estudiando, ¿cuál es el verbo principal? Studying. Estudiando es el verbo principal. ¿Yo estoy? No, porque no se sabe qué estoy, le falta algo. Yo estoy. Entonces, por eso el to be solo es un auxiliar para el verbo principal, ¿verdad? Yeah. Estudiando es el verbo principal, ¿verdad? Vamos a practicar para que quede más claro. Vamos a ver. Ahí está. Bye. Colocamos mute a los microphones, please. Ahí está. Ok, miremos acá. Verb be. Affirmative, el verbo to be se compone por afirmativo, affirmative, negative, and interrogative. Ok. Afirmativa, forma afirmativa, forma negativa e interrogativa. La afirmativa, I am. Yo estoy. I am in my house. Usted dice, I am in my house. En el caso de Manuel, creo que era, ¿verdad? Sí, Manuel, él no. I am in the bus, dice Manuel. Yo estoy en el bus. ¿Ok? Está afirmando algo, ¿sí? You are. Ustedes están en sus casas. You are at home. Si usted se fija acá, está en la forma, teacher, pero ahí no dice am ni are. No, porque es la forma contractada, ¿verdad? Aquí la forma contractada se usa para cuando usted lo hace más corto cuando está hablando el inglés, ¿verdad? Usted no, casi cuando se habla el inglés no dice I am, usted dice am.
I'm a teacher. I'm a student. Vamos a repetir. Am. Your. 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 Is. Is. She's. She's. It's. It's. Where. Where. Your. Your. There. There. Si ustedes se fijan, es lo mismo. I am, you are, he is, solamente que la forma contractada es forma más corta, se usa un apóstrofe y se omite la vocal. ¿Verdad? Aquí no colocaron la A, aquí no colocaron tampoco la A, aquí la I de is, ¿verdad? Forma contractada, contraction. Luego está la forma negative. I'm not. Después de la contraction, no, usted not. Dice not. Solo le agrega el not, ¿verdad? You aren't. Puede decir you aren't or you are not. ¿Verdad? Or you're not. He isn't. Ok, repitamos. I'm not. I'm not. Ok, por ejemplo, yo les digo a ustedes. I'm not a student. I'm not a student. I'm a teacher. I'm not a student, I'm a teacher. Soy un estudiante, soy una maestra. Muy bien. I'm not an engineer, I'm a teacher. No soy una ingeniera, soy una maestra. Very good. Ahora inventen algo ustedes. I'm not a doctor, for example. I'm not a doctor, I'm a student. Or I'm an architect, I'm a secretary. Sí, sí soy esto, pero no soy lo otro. I'm not. No soy. Pero cuando habla de muchas personas, you, si hablo de ustedes, you are not teachers. Bueno, no sé si hay algún teacher por acá, ¿verdad? Que a veces sí hay teachers. Michelle, are you a teacher? No. Le veo carita de teacher. Así con los lentes y como que está en su oficina. No. Vaya, entonces. I'm a student. I'm a student. Very good. Ya lo está practicando. Muy bien. Si usted les dice a sus compañeros, vamos a ver, otra persona. Michelle ya vi que lo hizo bien. Elizabeth, por ejemplo. Elizabeth, can you say your classmates, you are not qué? You aren't. You aren't. ¿Qué no son sus, los que están acá? Aren't qué. Student. You aren't reporters, for example. No son reporteros. Entonces, we, cuando usamos el we acá, por ejemplo, es cuando me incluyo yo. Ustedes más yo. We aren't, nosotros no somos, ¿verdad? You aren't, ustedes no son. They aren't, ellos no son. Ajá, ellos no son. Vale, ahora, la forma... Interrogative. Am I? ¿Cuál es la diferencia acá? Diferencia de lo que vimos al inicio, ¿verdad? Que aquí decía, I am, she is, they are. Aquí no, aquí es al revés. Am I, are you, is he, al revés. Aquí era primero el pronombre. Y después, el verbo to be. En las preguntas, no. Miren, pues, aquí, I am, you are. Aquí no, ahí al revés. Am I, el verbo to be va primero, y luego el pronombre. Para las preguntas, am I, are you, ajá. For example, am I what? Am I a teacher? Yes, yes, you are, dicen ustedes, o no, you aren't. Am I a teacher? Es una pregunta que estoy haciendo. Am I a teacher? Yes, you are. Yes, you are. Very good. Or, no, you aren't. Okay. Are you doctors? ¿Qué van a contestar? No, una pregunta se la estoy haciendo a ustedes. Are you doctors? No, I am not. Or no, I'm not. Fíjese que acá, cuando usted, no sé si lo pueden ver, pero usted coloca el yes cuando lo escribe, o no, y luego coloca una coma. Yes, coma.
I am. No, coma, I'm not. Cuando lo escribe, ¿sí? Tiene que separar el sí y el no de lo demás. Entonces, les digo a ustedes, are you doctors? No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Very good. Are you secretary, Michelle? No, I'm not. Are you a secretary? No, I'm not. Laura, are you a secretary too? No, I'm not. No, I'm not. Very good. Miguel, are you a police officer? I am not. No, I'm not. No solo I'm not. No, I'm not. Okay? No, I'm not. No, I'm not. Sergio, are you a security guard? No, I'm not. Parece seguridad. Security guard. No, no, I'm not. Okay. Selma, are you a secretary, Selma? No, I'm not. I'm not. No, I'm not. I'm not. I'm not. Uh-huh. Dalila, are you a secretary? No, I'm not. Ajá. Pero ustedes solo me están contestando sí y no. Pero yo quisiera que me dijeran sus profesiones, ¿verdad? Así que lo vamos a colocar en el chat. Vamos, escribir en el chat. No, I'm not. Por ejemplo, usted me pregunta a mí, are you a secretary? No. Mira, aquí está mi ejemplo. No, I am not. Punto. I am a teacher. Así, con la información real. Ahora ustedes. Are you secretary? Les pregunté a varias. Y me dijeron, no, I'm not. Entonces coloquen qué son, ¿ok? O solo coloque, sí, ¿verdad? Coloque, imagínense que la teacher les preguntó, are you a secretary? Usted dice ahí en el chat, no, I am not. I am a, very good. Ya voy a conocerlos un poco más. Un fotógrafo, miren, qué chévere. Ya voy a tener quien nos tome pictures profesionales. Dice Selma, pero Selma tiene que colocar qué es entonces. Juan Salvador is a manager of a store. Ah, muy bien, le vamos a ir a pedir empleo. Kevin dice, Kevin es the photographer. ¿Quién es Kevin? Ya lo vamos a buscar, Kevin. Luego Ruth, I'm a student. Ah, esta pequeña Ruth, ¿cuántos años tiene? Como 20. 21. No la escucho, Ruth. How old are you, Ruth? ¿Cuántos años tiene? No la escucho, Ruth. Ruth del Carmen. Uh-huh. Michelle. Michelle is a student too. Yes. Sofía is a student, okay. Ana Jocelyn, auxiliar, es al revés, conable auxiliar. Very good. I'm a student, dice Elizabeth, Katie. Yes, I am. Ah, Katie is a secretary. Yes, Katie? Yes, I am. Oh, very good, Katie. Okay, yes, I am, or yes, am. Monica, I'm a student. Emmanuel, I'm a student. Wendy, I'm a teacher. Ay, Wendy. ¿Teacher de qué es, Wendita? ¿De qué materia? ¿De materia o de parvularia, primer grado? Ah, ok, primer y segundo grado. Ok. Dalila. I'm a student too. Ok. Melvin dice, I'm a student. Mercedes, I'm accountant. Ruth, funciona. Ruth dice que su profesión es, no le funciona el audio. Oh, no le funciona el audio, Ruthcita. Vaya, no hay problema.
Miguel, no, I'm not. I'm an architect, sin la O. Pero como no estamos viendo las profesiones todavía, se permite equivocarse. Laura dice, I am a radiologist. Hey, radiologist. Sandra, secretary. Hey, wow, Sandra. Ah, pues sí tenemos secretaria, miren. Vane, I'm a teacher. Hey, otra teacher. ¿De qué es teacher, Vane? Bachillerato, wow. Tania Guillén. No, I'm a student. I'm a stylist. Ah, very good. Nicole. Anesthesiology. Wow, Nicole. ¿Quién es Nicole? Mi respeto para los anestesiólogos, sí. Mis respetos. Sí, ¿verdad? Cosa seria eso. Ok. Me hizo recordar algo, Nicole. Hace poquito vi a los anestesiólogos de cerca. Pero sí, cosa seria. La felicito. Ok, gracias por compartir su información. Así lo voy conociendo un poquito más, ¿verdad? Ok, qué lindos. Vaya, entonces ya quedamos medio claro cómo se usa, ¿verdad? El verbo to be, ¿sí? Yeah. Cuando usted colocó las profesiones, bueno, las profesiones son nombres. Entonces lo puede combinar con nombres o con verbos, ¿verdad? Porque este no es un verbo, es, se llama verb be, pero es un auxiliary, un auxiliar, ¿verdad? Oh, una psicóloga, Marcelita, psicóloga. Ok, very good. Very good, Marcelita. Vaya, ¿estamos claros? Todos lo vi que escribieron bien, ¿verdad? Solo no olvidar, chicos, colocar la coma después del no y colocar la I de I. Siempre tiene que ser mayúscula. No se puede decir I con la I de puntito. Tiene que ser I capital. Toda la vida. ¿Ok? Vale, eso es la única observación que les puedo hacer. Ahora seguimos con la presentación. Es hora de practicar. Practicar, practicar, practicar. Si ven que me toco mucho la nariz, me dio alergia, no sé qué. La computadora me dio alergia. Ya han de haber notado, ¿verdad? Que la teacher se está tocando mucho la nariz. Me ha dado una gran alergia. No estaba así, chicos. Voy a salir en cámara. Ah, por cierto, ¿quiénes fueron a ver la playlist? Yo. Ya se hicieron famosos, ¿verdad? Ya vieron que es fácil hacerse famosos. Ok. Ahí si quieren denle like, ¿verdad? A los videos y todo, ¿verdad? Comenten si quieren comentar. Lo que usted quiera hacer ahí. Es suya la playlist. Ustedes son los protagonistas. Teacher. Ay, thank you. Hey, gracias por los comentarios, ¿verdad? Gracias, ahí en WhatsApp. Qué lindo se portaron ayer. Esa bienvenida me gustó. Todos los teachers queremos eso. Para sentirnos mejor. Vaya, miren, chicos. Aquí usted va a hacerlo en su cuadernito. Tienen ahí donde apuntar, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces ahí hágalo. Y luego me lo comparten, voy a hacerles preguntas, pero les voy a dejar un tiempito para que lo piensen, cómo se va a usar. For example, the number one. I, what is this? Number one. I am happy. Yes, I am happy. Yo estoy feliz, ¿sí? Ok. No, no, bueno, tal vez podría decir I am happy, yo soy feliz también. ¿Sí? Bueno. Vale, continúen con las otras y luego me lo comparten, ¿ok? Alguien sabe que es bueno para la alergia. Tome un alergín. No hay ningún doctor por aquí. Clorferinamina. Ah, ok. Pero cuando agarra así en la nariz, comezón, comezón, comezón. Sí, eso es bueno. Ah, ok. Thank you, Laura. Laurita es, se ve como que biólogo. Es nurse. ¿Usted no. es qué? Radióloga. Radióloga. Ah. Licenciada en radiología. Wow. Okay. Ah, pues sí. Es que se ve como enfermera. Pero de las enfermeras que son bien pacientes. Porque hay una que no. Sí, soy bastante tranquila, pero no soy enfermera. Ah, ok. Así que tranquilita y buena gente. Voy a poner en grande aquí todas sus fotos para, y sus imágenes para verlos quién era quién.
que cuando estaba viendo el chat no se veía quién era. Se me olvidaron. Y... ok. ¿Sienten fácil o difícil ese ejercicio que les he colocado? Scared. Si tienen dudas con las palabras, scared es asustado. El panda es asustado. Small, pequeño. Surprised, sorprendido. Brown es el color café. Young, joven. Tall, alto. Y la última, old. ¿Qué sería old? Anciano. Mayor. Anciano, mayor, viejo. Mayor. Mayor, hay que decir mayor, sí, porque viejo se ve mal. Pero en las cosas, también se utiliza old, fíjese. And it means the same, old, viejo. For example, you say, my cell phone is old. Está diciendo que su teléfono está viejo, ¿verdad? En inglés usted no puede clasificar, decir mayor. Mayor es otra cosa. En cambio, en español, a las personas mayores le decimos mayores, ¿verdad? No le decimos viejo. Pero en inglés, el old es old, chicos. No puede andar inventando decirle mayor en inglés. Porque mayor se usa, pero en números, en cifras matemáticas, mayor o menor. Y es great o greater. Have you finished? Finished. Very good. Okay, what's the number two? Yes, do you have a question? ¿Se puede decir mature? Mature. Oh, ajá, maduro. Pero no es tampoco este así para usarlo en términos de edad, sino que de madurez, como que es como forma de ser, mature. ¿Verdad? Mature. Cuando hablan de la edad, solo se puede decir old. Pero buen punto. Buen punto, Saray. Okay. Who has finished? Have you finished? Yes. Okay. Yes. What's the number two? Yes. I am happy. I am happy. No, that's the number one. But the number two... You are scared. Number three, he is small. He is small. Number four, she is surprised. Number five, it is brown. Number six, We are young. Somos jóvenes. You are tall. And the last, they are old. Very good. Vaya, entonces, ahí fueron revisando si lo tenían bien, ¿verdad? Todo lo que me han dicho está bien. Así que si lo tenía así, tiene 10. Ok, vale, ahora. ¿Is Sarah thirsty? Thirsty es sediento, ¿ok? Si usted tiene un cuadernito donde anotar palabras, thirsty es sediento. ¿De viento? Sediento. Como cuando usted quiere tomarse una Coca-Cola con mucho hielo. ¿Quién quiere tomarse una Coca-Cola ahorita? Yo. Todo el grupo. ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién no toma Coca-Cola como la teacher, que no toma Coca-Cola porque es prohibida para ella? Ay, vale. No toma Coca-Cola, Kevin. Me hace daño, ¿no? Porque es rica. Mónica tampoco.
Ok, a los que ya estamos viejitos, nos prohíben la Coca-Cola. Ok, vaya. Entonces sigue. ¿Is Sarah thirsty? ¿Está Sarita sedienta? Usted me dice, yes, she is, or no, she isn't. No, she isn't. Permítame. Usted va a encontrar entre estas tres cuál es la correcta. Yes, she is, no, she is, no, she isn't. Acá, obviamente, siempre les doy la primera, ¿verdad? Para como comodín. Vale, la primera está esta, está incorrecta. Esta usted la saca, la elimina, porque no puede decir no, she is. Es yes, she is, y no, she isn't. ¿Verdad? Tiene que llevar un negativo al final también. ¿Sí? Entonces, no se puede decir no, she is, ¿ok? Yes. Va, entonces, ¿cuál de estas es la respuesta correcta? No, she isn't. Yes. Miren, yes, está sedienta. Yes. ¿Qué es eso que está en la fotito? Un pan. Cabal. Ella no está pidiendo una Coca-Cola, está pidiendo pan. Entonces no está sedienta, está ¿qué? She is hungry. Ah, she is hungry. Vamos a cambiarle acá. She's hungry. Ella está hambrienta. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? No, she isn't. No, she isn't. Esta es la respuesta correcta. Ok, siguiente. Is it, quiero que repitan después de mí. Is it green? Is it green? Is it, lleva dos. Is it green? ¿Qué está preguntando? ¿Es esto verde? Yes, it is. Yes, it is. Esa se lee de un solo, no es it. Es it is. It is. Ahora, repitan después de mí. Is it brown? Is it brown? What is the meaning? No, it is not. No, it isn't. Is it cloudy today? Cloudy es nublado. Cloudy. Is it cloudy today? No, it isn't. This is the answer. No, it isn't. Okay. Is she a doctor? Yes, she is. Is it correct? No, because this is for negative. No, because yes, isn't. No se puede decir yes y isn't. Yes, she is. Yes, she is. Y esos círculos, teacher, me van a decir. Okay. Me cuesta hacer círculos aquí. Vaya, ¿es it windy? Windy es con viento. ¿Es it windy? Ahí tienen que ir copiando las palabritas nuevas, ¿verdad? ¿Es it windy? No, it isn't. This is the correct answer. Ay, ese me salió bien el circulito, miren. Para que no me hagan chiste. Ok, vaya. Ahí están los primeros ejemplos, haciendo preguntas y respondiendo positivo o negativo, ¿verdad? ¿Ok? Vale, chicos. ¿Quedó claro? Of course. Excellent. Is it clear? Ok, let's continue with the presentation. Ok, next. Ay, pero veamos esta diferencia. Acá ustedes tenían sentences, oraciones, ok.
Okay, sentences using the verb be. And here you have questions. It's not the same, sentences and questions. Sentences, oraciones, questions. Okay, questions. In the questions you answer positive or negative, okay? And you have sentences, questions, positives, negatives, okay? With the verb be. Ahora, ¿por qué les estoy presentando aquí los números? Porque en la plataforma les van a pedir números también, pero no es así un montón, ¿no? Un pedacito. Entonces es necesario que usted aprenda los números, no sé hasta cuánto se lo saben, chicos. Hasta el 10. Hasta el 10. Pero es bien, está bien el avance, está bien. ¿Saben por qué? Porque del, si usted se sabe hasta el 10, entonces cuando usted se aprende el, digamos, acá el 20, ya no le va a costar, porque empieza 21, 22, 23, solo lo combina. Entonces la clave para aprenderse los números es que usted se aprenda los, ¿qué? ¿Los qué? Números. 20. Permítame, lo voy a poner en grande. Vale, tiene que aprenderse 20. El 20. ¿Cuál otro sería? 30. El 30. El 40. Acá está. 40. 50, 60, 70, 80, 90, 90, 100. Entonces, si usted se aprende las cifras enteras así, ¿verdad? Ya no le va a costar escribir lo demás. Tiene que aprendérselo dicho y escrito, ¿sí? Vaya, entonces si sabe del 1 al 10, está bien. Ahora hay de aprenderse los enteros, ¿verdad? Vaya, entonces, de aquí del 11 al 19, es lo único que cambia. ¿Verdad? Vaya, usted la pronunciación es... 11, repeat, 11, 12, 13, 14. Ajá, fíjese que aquí usted hace aquí un énfasis, ¿verdad? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y aquí cambia, 20. No es lo mismo decir... No es lo mismo decir 13 que 30. Aquí es 13 y aquí es 30. No es lo mismo. ¿Ya oyeron la pronunciación? 13, 30, 14, 15, 50, 16, 16, 17, 17, 18, 18. O sea, aquí frena. Cuando es entero, frena. Pero cuando son... Del 11 al 19, no, es 18, 19, 16, 17, pero acá no, aquí 70, 80, 40. ¿Notan la diferencia en la pronunciación? ¿Sí? Yes. ¿Sí? Ok, very good. Entonces, a ver, chicos, si yo les pregunto a ustedes, vamos a practicar. Déjenme ver, permítanme, que aquí los controles... Viera, mi pantalla está llena de controles. Para poder hacer una cosa, tengo que mover varias cosas. Bye. Entonces, le voy a preguntar a Sandrita. Sandra Hi. Mena. Hi, Sandra. How are you? Very good. Very good, okay. Sandra, can you spell? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la palabra spell? Yes. ¿Qué dijimos? ¿Todos ayuden? ¿Qué dijimos que significa? What's the meaning of deletrear? Deletrear. Ok, Sandrita. Can you spell your telephone number? ¿Quién puede inventarlo? Can you ¿Puede repeat? Inventar? Can you spell your telephone number, please? Yes.
Puede inventarlo para que no dé, porque si no todos le van a llamar ahora. Not. 7. Todos los chicos. Sería 5. Yeah. 7. 0. 3. Ajá. 5. 9. 8. Ok, thank you. Para que se le haga un poquito menos complicado, cuando es el cero, se puede decir oh, ¿verdad? Oh, oh. Excelente. Okay. Ajá. Thank you, Sandrita. Kevin. Kevin está celebrando. Tiene fiesta, Kevin. Mano levantada y ahí. ¿Tiene pregunta, Kevin? No. No? Vale, ok. Oh, thank you. Hay que bajar entonces la manito. La manita me da la impresión que tiene preguntas o dudas. Vale, vamos a ver. Michelle, can you spell your telephone number, please? Yes, 72. Puede inventarlo. Y los chicos 30, anotando ahí, ¿verdad? 38-0-7-32. Okay, thank you. Tania, can you spell your telephone number? Yes, 76 uh-huh. 19 5 4 5 6. Thank you. Entonces, cuando alguien les pregunta a ustedes, can you spell your telephone number? De esa manera lo hacen, ¿verdad? En la plataforma hay un ejercicio sobre eso, después de lo que es el verbo to be, pero ese es cortito, ¿verdad? Así que, chicos, nos vamos a ir a la plataforma. Fíjense que me gustaría que cuando yo me voy a mi plataforma, ustedes también intentaran entrar a su plataforma, para que vayamos verificando juntos. Usted va resolviendo sus ejercicios juntos, ¿verdad? Junto conmigo. Así se le hace más fácil, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Permítame. Vaya. Estamos ahorita en la lección. Ay, perdón. No estamos en la 2 horas. Bueno, espero que los que hayan ingresado a la plataforma hayan podido avanzar, ¿verdad? El día de ayer nos quedamos por aquí, miren. En el The Alphabet vimos The Verb B. Bueno, eso es para hoy, lo que estamos viendo hoy, The Verb B, ¿verdad? Así que si usted quiere, este video no es mi video de la clase de hoy, sino que es el video del otro teacher, ¿verdad? Que él le va a explicar la clase de otra manera. ¿Quién dijo el guapo? Michelle, el guapo. No. Vaya, yo dije que dijeron el guapo. Entonces, ese es el video del otro teacher, ¿sí? Pero acá está el knowledge check del verb be, que es lo que vamos a hacer ahorita. Ya van a ver qué facilito es. Miren, solamente tiene 6 preguntitas. Y esos son sus puntos. ¿Creen que está más difícil lo que les puse yo, verdad? La actividad que vimos ahorita. Vaya, miren. Excuse me, are you Steve Carlson? No. Not. ¿Qué falta ahí? No, I'm not. No, I'm not. ¿Y la no, I? Not. Capital letter, mayúscula o minúscula? Mayúscula. Contraction or not contraction? Contraction. ¿Así? I'm not. Bueno, el not ya está acá. Si usted lo vuelve a escribir, se la va a colocar mal, porque solo tiene que colocar pero el am. I am. Pero hay que revisar si... No, I'm not. Ajá, si la plataforma está pidiendo contractado o no contractado. Bueno, yo lo coloqué. Vamos a ver. Sí, contractado. Miren. I'm not. Entonces la primera es am. Háganlo ustedes solitos en su plataforma. Vamos a ver.
¿Tienen abierta la plataforma? No. Tengo que ¿Por qué no? No ha podido abrir. Ese ya lo hice. No, no, ya practiqué. Ah, Ariel está hablando de la plataforma y ya va por los números de teléfono. Muy bien, Ariel, ya va bien adelantado. Hace falta un número de teléfono que no lo dan, los ejercicios de los números de teléfono. Ya vamos a verificar eso, Ariel. Gracias por la información. Ya vamos a verificar. Ya vamos a irnos a los números de teléfono. Cuando terminen esta parte. ¿Have you finished? No. Bien una fácil. Pregunta, teacher. Ajá, yes, Sergio. Si no tengo la opción de darle la contracción por el teclado, ah, va a salir sí, mal sí. La respuesta. Este, trate colocando AM, tal vez se lo acepta. ¿Sí lo acepta? ¿No? Quiero ver. Del Summit, abajo. Solo para revisar la 1. Ah, sí, lo acepta. Ah, lo acepta, vaya. Es que las dos formas son correctas, solamente que hay veces que no va a aceptar la otra forma, solo una, ¿verdad? Porque quizás cuando colocan las respuestas, solo colocan una forma, los que lo crean. Sí, lo acepta. Thank you. Las 5 y las 6, no la entiendo. Las 5 y las 6, vamos a verificar. Hi, Nicole Johnson. Yo soy Nicole Johnson, dice. Hi. ¿Cómo se dice yo soy? I am. Or am. La número 6 quedaría, Ruth, dice Steven. Steven le contesta. Nice to meet you. Ahí no puede decir I am nice to meet you, ¿verdad? Es lo que vimos ayer. ¿Cómo se contesta el nice to meet you? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Esta es it. Miren, chicos. It's. It's nice to meet you. Ayer lo aprendimos solo nice to meet you, pero se usa el it's también. It's al inicio del nice to meet. It's nice to meet you. Okay. Are you ready? Teacher. Yes. What is over there? There. Over there. Ahí. Over there. Ahí. Oh. Over there. Thank you. You're welcome. Over there. Over there. Mm-hmm. O sea que está diciendo que Steve está ahí. Are you ready? Have you finished? ¿Cómo sería la esa misma? Steven is over there. Está ahí. Porque como está hablando de Steven, es un he. Con el he se usa is. Está ahí. Steven está ahí. Está, is. Interesting person. Are. Are you ready? ¿En verdad que está fácil este ejercicio? Bastante facilito. Así usted lo va completando de un solo en la plataforma y va obteniendo los puntos de un solo, ¿verdad? Si no se atrasa. Hay que tener la lista para todas las clases, porque siempre
Después de la explicación, vamos a entrar a resolver los ejercicios. Vaya, entonces, usted solito va verificando ahí abajo si ya le salió bien o le salió mal, ¿verdad? Vaya, nos vamos a pasar porque ya tenemos poco tiempo. El siguiente video habla sobre los números, ¿verdad? ¿Sí? Habla de los números, de cómo deletrear números de teléfono, dirección. Siempre va usando los números. Ana Silvia's work phone number is, ahí está. El teléfono del trabajo de Ana Silvia, el teléfono de casa de Ana Silvia y el celular, número celular de Ana Silvia. Eso se trata solo de los números. Y aquí sí lo pide solo del 1 al 10. Yo me excedí, se los puse hasta el 100, ¿verdad? Si usted quiere, se los puede ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Del 1, eso más que todo es memorizar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Este video trata de los números nada más, es lo que ya vimos. Y deletrear los números de teléfono. Ahora, el knowledge check, de los números de teléfono, usted escucha acá una grabación, listen to the conversation and complete the phone number list. For example, John Smith phone number is, y aquí está el número de teléfono de John Smith, ¿verdad? Por ejemplo, usted escucha acá, va escuchando cuál es el número que le van diciendo y lo va colocando. Hay que hacer este ejercicio también, vamos. Vamos a hacer la primera línea. Si no le abre al darle clic ahí donde le di al inicio, abra la otra pestaña que está en grande, ahí le va a aparecer. Volvemos a entrar a la plataforma, teacher. Sí, estamos todos en la plataforma, chicos. Se supone que todos están resolviendo, ¿verdad? Sus ejercicios ahí. A ver. Sale compartir el audio. Dígame si escuchan. Sí. Yes. Yo no. 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 Vaya, ellos van dictando números de teléfono. Y usted va a ir escribiendo los números que está dictando. De eso se trata lo que van a resolver en la plataforma ahorita. Vale, les voy a ayudar un poquito. Vamos a hacer el primero. Solamente que no puedo abrir la otra pestaña que es donde están las preguntas. Pero ustedes escuchan. Vale, lo voy a escribir en el chat el primero. What's David Medina's phone number, Michael? What's David's Medina phone number? It's 212-555-1937. Yes, that's it. Ahí está el número uno. Okay, Sarah Connor. What's... Vale, el primero era David Medina. Ya terminó la conversation de David Medina. Si no se lo abre acá, usted puede abrirlo en la otra pestaña. Pero tiene que ir anotando por aparte, porque no les aparece esto para ir anotando. Entonces, el primero, ¿cuál era? 212-555-1937. Vamos a verificar que esté correcto. Yes, ahí está, miren. Usted solo va escuchando qué números dicta y los van escribiendo. Sarah Connor's phone number is, that's the number two.
¿Ya están todos en esa parte? Yes. Yes. Ok, ¿ya terminaron la parte del verbo to be? ¿Que estaba por acá? El 1.10, ahora estamos en el 1.13. Ahí está el knowledge check. Teacher, una pregunta, disculpe, ¿sí? Excuse me. Fíjese que yo tengo problemas con el teclado, entonces siempre me atraso con eso. Y okay. Ya hice las lecciones, pero con mi tiempo, ¿verdad? No sé si lo puedo hacer fuera de la clase, porque si no... Sí, no, claro. No, no hay problema. Es que ahorita yo estoy tratando de ayudarles por si tienen alguna duda, ¿verdad? Pero usted, claro que sí, la hace después de la clase. Sí, no hay problema, no hay problema. Okay, you're welcome. Entonces ahorita, por ejemplo, chicos, la clase ha terminado. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos ahora? Bueno, hoy vimos el verbo to be. Ay, permítame que esto se abrió. Hoy vimos el verbo to be, ¿verdad? Que se compone en tres. ¿Cuáles son? Am, is y are. El verbo to be se compone en tres, ¿verdad? Ok. Am, is y are. Vimos también la forma contractada, ¿verdad? El del verbo to be. Am, your, their, ¿sí? His, she's, ¿verdad? Forma contractada. Vimos la forma negativa. You are not, they are not, she's not. Vimos también las preguntas. Are you a teacher? Yes, I am. Are you a student? No, I'm not. ¿Sí? Todo eso lo hemos visto hoy. Yes. Al reproducir el audio no se escucha la clase. Vaya, pues ese lo hacen después, al finalizar. De todas formas, ya terminamos. Si gusta, se puede quedar un ratito haciéndolo. Lo hace mañana, no hay problema. Lo importante es que usted lo haga, ¿verdad? El de Jennifer Miller no le da, me gustaría saber cómo hacer. Jennifer Miller no lo da. ¿Cuál es Jennifer Miller? La última. Tiene que darlo. Tiene que estar por ahí. Usted vuelva a darle play, ¿verdad? Cuando termine la clase. Y por ahí tiene que estar, ¿verdad? Ok, chicos, es todo por hoy. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos? Los oigo bien calladitos ahora. Los veo bien calladitos. Thank you, Sergio. ¿Todo claro, Sergio? ¿Todo claro, chicos? ¿Sí? Sí. Ajá. Vaya, digamos, yo les pregunto a ustedes. Are you students? Yes. Yes, we are. Oh, yes, I am. Okay. What's your telephone number? It's... 7-2... Empiezan a decir los números, right? Can you spell your cell phone number? Es lo mismo, ¿verdad? Can you spell? Pueden deletrear. Ajá. Can you spell your cell phone number? Usted lo deletrea, va diciendo el número por número. Si yo le pregunto a ustedes, 7-3-4, etc. Ok. Otra pregunta. Is the class finished? Yes, it is. Very good. The class has finished. Okay. Yes, it is. Okay. So see you tomorrow. Atende completar la plataforma. See you tomorrow. Bye. 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 Take care, you too. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye-bye.